Pues tenemos un reto importante que tenemos que brincar respecto a los indicadores de pobreza, dado que pues la pandemia fue un asunto que golpeó muy fuerte a todo el país y aparte las propias condiciones económicas, pero afortunadamente te puedo decir que tenemos el 42.7 de pobreza extrema en Guanajuato, que es 1.5 más de lo que teníamos hace un par de años. Esto es el impacto que tenemos de parte de la pandemia y que es una cantidad realmente baja gracias a las buenas medidas contracíclicas que se tomaron y que eso nos permite tener una plataforma para seguir trabajando en esa disminución de pobreza.